en estos momentos es exigir a las autoridades de gobierno que se respete el derecho que los padres tienen de elegir la educación para sus hijos. Los primeros educadores son los padres, y este desafío de ser los educadores en el hogar no puede ser fácilmente delegado o querer ser asumido casi como una obligación por autoridades gubernamentales. Y entonces, respetar este derecho a la educación según los deseos de los padres es fundamental. El segundo desafío es recordar que la educación tiene que ser integral y se tiene que dar también espacios para la educación católica, a la educación de acuerdo a la creencia de los estudiantes. Y esto es un derecho que se tiene, porque si recuerdan el artículo 18 de la Declaración de los Derechos Humanos, firmado por Bolivia y que se hizo en Costa Rica, se dice que toda persona tiene derecho a profesar su fe, la fe que ha recibido en el hogar, no solamente privada, sino públicamente y en la educación. Entonces, se deben dar espacios, los espacios correspondientes para la educación cristiana católica, y pedir como desafío de que la educación tiene que ser integral. No se pueden restar o quitar horas en la formación religiosa para entregarlo simplemente a matemáticas, a química, a física y otras materias, porque si no educamos integralmente, podemos tener buenos químicos, buenos científicos, pero le faltaría lo que es esencial, el corazón. Y para ello, la pasión educativa es transformar el corazón de cada persona, hacer un corazón al estilo de lo que dice el profeta, que a veces tenemos corazón de piedra y debe transformarse en corazón de carne. Y si el corazón está bien, muchas relaciones en la vida diaria, política, social, económica, cambiaría.